Bienvenida a cargo del señor Eliodoro Cáceres Barrera. Bueno, nuevamente nos encontramos. Hay algunos que nos han acompañado en todas las reuniones. Hay algunos que son caras nuevas por acá, pero esto es muy bueno porque van recibiendo también esa alegría, ese contacto con este espacio que va a ser para la cultura. Saludamos al doctor Emanuel, a la doctora Yusi, al padre que nos ha acompañado siempre, el padre Parmenio, a los amigos de Arcoma, a la mesa directiva, también a los amigos de A Mi País que nos acompañan en el día de hoy. El día de hoy va a ser para concretar cosas, va a ser una de las últimas reuniones para definir y que esto quede en manos del municipio y de quienes van a dirigir en adelante el trabajo que se realice en estos espacios. Un espacio para venir a compartir sueños, pero también a recoger herramientas para que esos sueños no se queden en nosotros, sino que llenen el pueblo, que llenen de un nuevo sentido de la cultura, de un nuevo diálogo a nuestro querido San José de Miranda. Este espacio es para continuar soñando con grandezas. Este espacio también es para que no olvidemos al doctor Antonio María Herrera, quien como gestor también quiso hacer la donación necesaria para que comenzara esto a caminar. Faltan algunos empujoncitos y ya estaremos con eso. Así que bienvenidos y que toda la alegría de ustedes sea contagiosa para el pueblo. Muchas gracias. Tercero, temática a cargo del doctor Antonio María Herrera Oviedo. Bienvenido nuevamente. Es un placer volver a ver estas caras que han estado con nosotros hace tiempo. Estoy muy afónico. Si la voz me aguanta, grito. Si no, hablo. ¿Ok? Pero no, muchísimas gracias, porque aquí se ve el espíritu de los voluntarios. Esto se ha hecho todo, no por el nombre de Antonio Herrera, esto se ha hecho por el espíritu voluntario de los mirandinos. Y en este caso, lo único que puedo decir es que han estado con nosotros desde el primer día. No ha habido otros que han llegado y espero que sigan llegando. Porque como repetí, esta es una reunión que vamos a tener como un seguimiento a la que tuvimos la vez pasada. Hay una temática que se presenta y el objetivo de hoy es precisamente ese. ¿Cuál es la temática? Es una problemática hasta cierto punto, pero como yo siempre he tenido en mente en mi vida, es Dios no creó la palabra problema ni la palabra solución. Si hay problema, hay solución. Si hay crisis, hay oportunidad. Entonces, vamos a que ustedes, como ustedes son representantes de la comunidad, tienen voz y voto, y hoy queremos sobre todo escuchar sus opiniones. Quizá hubiera sido un poco más completo y quizás pudiéramos dar más respuestas a la temática que les voy a plantear en un momento, y sobre todo necesitamos esas representaciones, sobre todo de los líderes de esta comunidad. Desafortunadamente, no estoy aquí para censurar a nadie porque no es mi objetivo, pero no tenemos en realidad representación de la administración ni del clero. Tenemos hoy, nos salvó la patria, como dicen, salve coronel usted la patria, tenemos a César que ha venido, siempre ha estado con nosotros, sea que se le llame, sea que no se le llame, pero la pregunta mía es, ¿está usted representando la administración o viene en representación de su propia oficina o personal? Perdone que le haga esa pregunta, pero es necesario. ¿Cómo? Bueno. Y siempre estará en la mente, en el corazón de todos nosotros, porque seamos francos y seamos reales. Ha sido un camino bastante largo, que no debiera haber sido, en primer lugar. En segundo lugar, yo no anticipé nada de las cosas que se han sucedido a través de los casi 3 años, pero gracias a Dios y con la ayuda de todos ustedes, hoy tenemos esto. Ahora el problema es, ¿cómo se va a entregar esto? Yo dije desde un comienzo, esto se hace en forma legal. Y no es que no sea político, yo soy político, en los Estados Unidos muy político.
Aquí todavía no he experimentado eso. Y no quiero experimentarlo porque quiero que sentemos un ejemplo de que este centro no entra la política. Esto es un centro educativo, es un centro comunitario, es un centro para las futuras generaciones. Y como tal, espero que ustedes nos apoyen, nos ayuden y sigan. Hoy es un paso más, un paso más de responsabilidad entre ustedes, entre la comunidad. Y que también a los que faltan, que se les haga notar, que se les haga saber que en realidad la fundación a la cual representamos nosotros, los miembros de la Junta Directiva, es que queremos, estamos listos para dar este paso de hacer una entrega al municipio oficialmente y legalmente. No ilegalmente, ilegalmente, ¿ok? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es escucharlos a ustedes y que al mismo tiempo, si se obtiene un consenso, si se obtiene alguna solución, van a haber algunas opciones que se las pasemos también al resto de la comunidad. Como dije la vez pasada, ustedes son los emisarios, ustedes son los diplomáticos, ustedes son las personas que representan a la comunidad y quiero que ustedes pasen todo esto a los miembros que actualmente nos encuentran hoy acá. Hay un impasse que nos pone en una situación no difícil, pero sí hay que estudiarla. Yo la he pensado mucho, la he compartido con los miembros de la Fundación, con la Junta Directiva, con algunos miembros de los que están acá este día, y es el que estamos en una especie como de tira y afloje que no debe ser. Como dije anteriormente, yo no anticipaba una cantidad de requisitos, de preámbulos, de conclusiones y opciones, hasta de también, dijéramos, de comentarios sin fundamento. ¿Ok? Eso, en realidad, pues lo último que dije no lo tengo en cuenta. A mí me lleva la convicción, me lleva el cariño que tengo por esta gente y por este pueblo, no tengo distinción con nadie y sobre todo, muchos me han preguntado últimamente, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué está usted obstinado en hacer esto? Porque yo pasé por esta vida. Pero desafortunadamente en muchas circunstancias no se valora, no se aprecia. Yo no estoy aquí para que me valoren. Yo no estoy aquí para obtener aplausos, ni que me pongan placas. Yo estoy aquí con el corazón por las generaciones, sus hijos, sus nietos. Eso es lo que me motiva a mí. Y el hecho de ser un niño descalzo que bajaba aquí a vender leña para ir aquí a la escuela, me motiva aún más. Y no tiré la toalla, como dicen vulgarmente los boxeadores. No tiro ni tiraré la toalla en este evento. Por eso espero que ustedes sean los voceros ante la comunidad y le diga, hay que seguir adelante. Hay obstáculos, pero hay que seguirlos. El obstáculo más grande que se presenta actualmente es el siguiente. Nosotros cumplimos, o la Fundación, cumplió con todos los requisitos. Y hoy en día, este es el último requisito, ver un edificio hecho. Cumplimos con todos los requisitos que se exigieron, con todos los requisitos que no solamente se han impuesto aquí por parte de la comunidad, sino también tenemos que llenar requisitos a nivel departamental y a nivel nacional. Entonces, por esa parte, la parte legal nuestra de la Fundación, ya hemos hecho todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que este lote no está registrado, en primer lugar. Y por lo tanto, no se ha expedido un certificado de libertad y tradición. Ese certificado de libertad y tradición es fundamental para poder ejecutar y terminar la obra. ¿Por qué? Porque sin ese certificado de libertad y tradición no se puede hacer una escritura entregándole este inmueble al municipio de Miranda. Sin ese certificado no se puede, es ilegal, cualquier actividad que se haga es ilegal y nosotros estamos conscientes de eso y yo quiero recalcarles esa situación. Sin ese certificado, la Fundación no le puede hacer la escritura al municipio de Miranda. Ahora, ¿por qué se hace la escritura? Porque es el único papel que puede tener el municipio para comprobar que es legal el dueño de este establecimiento, de esta institución. Esa es también la historia que se ha marcado aquí en San José de Miranda. Cualquier inmueble o cualquier
cualquier terreno o edificio o lo que sea que pertenezca al municipio tiene que tener un título, que se llama escritura, escritura pública. En este caso, no se la puede hacer porque no existe ese certificado de libertad y tradición. Se han hecho, el primer traspaso que se hizo fue con nuestro fundador Miranda. El padre Miranda se dio al municipio de Miranda este lugar donde estamos, que eran actualmente dos lotes, eso era todo, prácticamente la manzana estaba dentro de un solo título. Pero ya lo fueron dividiendo y dividiendo hasta que quedaron dos lotes. Este lote donde estamos parados le pertenece a la ¿qué? Sagamal, a la vereda de Sagamal. El otro lote le pertenece a Cutaligua. Eso estaba marcado en la primera escritura que hizo el padre Miranda cuando se lo cedió al municipio por 200 pesos. Eso fue en el año 1928. Luego hay una historia del padre Antolini en el año 1936, otra del padre Restrepo, etcétera, etcétera. Ese ha sido el historial y el récord que tiene cualquier propiedad que se le pase al municipio. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Nosotros vamos a hacer la escritura y le vamos a entregar eso al municipio. Voy a hacer un paréntesis quizá un poco para clarificar algo que en realidad no es que me moleste, pero sí hay que aclararlo. Si hoy el municipio de Miranda nos presenta a la fundación y a mí ese certificado de libertad y tradición, les firmo esta institución al municipio. Sin ninguna otra exclamación, sin ninguna otra explicación. Esto no me pertenece a mí, no le pertenece a la fundación, actualmente estamos en el aire, porque ese certificado no existe. Pero si existiera hoy mismo, no es que yo no quiera, como he oído decir en algunos de los ambientes de nuestra cultura, es que el doctor Antonio no quiere entregar ese edificio, es que el doctor Antonio ya quiere adueñarse de eso, para que cuelguen cuadros y no sé qué más cosas. Son cosas que a mí no me interesan. ¿De dónde vienen esos comentarios? No me interesa para nada. Yo estoy en mi objetivo, semiderrotero, semiproceso. Y vuelvo a repetir, en el momento en que podamos hacer eso legalmente, estoy en realidad para entregar esto. Sea de paso, otra vez refrescarles que yo vengo de muy lejos, yo tengo que tomar 6 vuelos en avión para llegar acá. Mi salud no me da. Esto no es ir al banco y sacar a 500 y 550 millones y entregárselos aquí, no. Esto aquí también hay sacrificio de mi trabajo. No le he pedido a nadie un peso, ni tampoco a la misma administración le hemos pedido nada del presupuesto pirandino para hacer este edificio. Esto ha sido gracias a que Dios me ha socorrido algo, con sacrificios y con sacrificio y cariño lo entrego. Pero que dejémonos y sigamos la lógica de lo que hay que hacer. Entregaremos esto tan pronto ese certificado exista. Ahora, ¿cuál es la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es que nosotros no podemos funcionar sin eso. Ni tampoco la administración puede funcionar sin eso. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Y todos estos acuerdos que se han transado con la administración, se han escrito, se han pasado a la administración, se han reconocido que lo han recibido, pero respuestas no han habido, excepto por unas excepciones. Aquí hay una excepción, es Oscar, que nos rindió el permiso para poder ejecutar este edificio. Lo demás, nosotros no tenemos nada, se les ha pasado una parte de convenios para que se firmara, que tuviera la firma el alcalde. Otra excepción que tenemos acá es el municipio, el consejo. El consejo se reunió, aprobó también la parte de la demolición, de cambiar el nombre de Escuela Anexa por el Centro Cultural y luego César nos ayudó en el aspecto de eso, para que pudiera don Jeremías y la compañía de los Baradas para poder hacer este edificio, que nuevamente mis agradecimientos, porque esto quedó bien hecho. Ahora, no se ha podido terminar el edificio tampoco, hay algunos elementos todavía que están ahí. Y el hecho es que si a nosotros, si a la Fundación no se le entrega el edificio todo completo y certificado de que se hizo de acuerdo a los planos, nosotros no vamos a pagar la última cuota. Es la misma cosa. Ahora, yo sé que eso se va a terminar y esa cuota se les va a pagar y se va a entregar oficialmente de la firma arquitectónica a la Fundación.
Luego la fundación, si tenemos el certificado, se lo pasamos al municipio. En manera de tiempo, en manera de poder entender las cosas. El hecho de que este edificio exista no es que, tenemos que abrirlo, hay que poner esto, hay que poner esto acá. No, este sacrificio que se ha hecho es para entregarlo como debe ser, equipado y para que los niños funcionen. ¿Qué vamos a poner a traer niños acá? Problemas de seguridad afuera. Ya gracias a Dios empezamos a resolver eso, los problemas se pueden resolver. ¿Quién va a dejar que unos niños que vengan acá y salgan, se traspiesen, tengan un traspié en la cuneta y Dios no quiera, se partan una pierna o se partan el cráneo? ¿Quién va a pagar por eso? No podemos someterlos a eso. Es fundamental tener la seguridad del edificio. Hasta que no sea sabido, no lo podemos entregar. Ahora, el hecho de que no existe el certificado de tradición, libertad y tradición, tampoco la administración puede ejecutar. Porque se comprometió, la administración se comprometió a dar la dotación del edificio. Se les pasó también un documento con todas las necesidades, últimamente lo pasamos, ahí tienen todo lo que se necesita. La fundación gastó 25 millones en tener un equipo de expertos para que pudieran colocar toda esta investigación de qué necesita este edificio. Este edificio necesita dos cosas básicas, un mobiliario y tecnología de punta. Si el mobiliario no es adecuado, no se puede poner de la tecnología, ustedes lo saben, sobre todo los jóvenes que están más en tono con la parte tecnológica. La tecnología tiene que tener un mobiliario adecuado para que funcione bien. Eso se acordó con la administración se comprometió a hacerlo a última hora. No hay dinero, no se puede hacer, hay otro inconveniente ahí. Para presentar cualquier proyecto al Ministerio de Cultura y sobre todo a la oficina de postconflicto, porque el municipio de Miranda está marcado en rojo por varias razones, oficina de postconflicto y por otras razones está marcado en rojo en el Ministerio de Cultura. Yo tuve la fortuna de ser bien recibido allá y se admiraron. Nuevamente repito, porque esto lo dije la vez pasada, el Ministerio de Cultura, la Viceministra de Cultura, la Viceministra de Infraestructura, el director de la Oficina de Postconflicto, toda esta gente están animados porque vieron que se está haciendo algo. Esto no es simplemente estamos hablando. Cuando me dijeron y me preguntaron a mí, y les mostré los planos del edificio y todo, no teníamos las fotos que ya podemos tener hoy en día porque gracias a Dios César se puso a tumbar árboles que daba miedo y pudimos clarificar todo eso. Pero ahora necesitamos las cunetas, tenemos que tapar eso de alguna manera. Preguntaron ellos, ¿y cuánto dio el gobierno para este edificio? Y le dije yo, el gobierno soy yo. No entendieron inmediatamente, le dije, el gobierno soy yo. En otras palabras, esta es la persona que aportó para hacer este edificio. Pero en tanto tiempo que hemos estado en estos ministerios, nadie ha hecho lo que está. La organización del proyecto y todo. Yo no he debido presentar ese proyecto. Eso es de la administración. La administración tiene que presentar el proyecto al Ministerio de Cultura y a la Oficina de Postconflicto. Porque nosotros somos institución privada. La Fundación AMO es una institución privada. Es el deber, el derecho y la responsabilidad de la administración de poner ese proyecto en manos del Ministerio y de la oficina ya. Nosotros no podemos. Entonces, hicieron hasta cierto punto una excepción que quiero precisamente, Dios quisiera que el señor alcalde estuviera aquí precisamente hoy, para valorar esa posibilidad que tenemos. Ahí tenemos todavía un poquito de luz para poder meter esos proyectos. No se pueden meter porque no hay certificado de libertad y tradición. Más sin embargo, ofrecieron que la Oficina de Postconflicto y el Ministerio de Cultura, acabo de recibir precisamente un comunicado del Ministerio de Cultura hace tres días, están esperando. Marcaron este proyecto como de alta prioridad. No hay plata porque la ley de garantías ya se venció. Y no se abre sino hasta en octubre.
hay algo que va a pasar ahora en julio, lo sabemos. Entonces, con la ley de garantías cerrada, no hay plata. Más sin embargo, el Ministerio tenía unos proyectos que no se llevaron a cabo, no reembolsaron esa plata y la tienen ahí. Nos están esperando. Para decirle la verdad, nos están esperando para que nos puedan auxiliar en la dotación acá. Y espero que, César, tú eres el único emisario, si necesita copia de esta reunión o lo que sea, para que los demás miembros de la administración la puedan ver, también la señora personal. Entonces, estamos en que ellos no pueden hacerlo, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros somos entidad privada, ellos también hay otro rojo ahí. El rojo es, y yo no sabía de eso sino hasta últimamente. Allá me mostraron, la viceministra me mostró, mire, Miranda está marcado en rojo. ¿Y por qué? Me dice, porque allá se les dio una partida para comprar instrumentos, o le lo mandaron, no sé cómo haya sido la cosa. De todas maneras, los instrumentos se perdieron, verificaron eso, y por esa razón Miranda está marcada, que no se pueden pasar proyectos hasta tanto no se clarifique la pérdida de sus instrumentos. Más sin embargo, hay maneras de poder no quebrantar la ley o quebrar la ley, pero sí tenemos todavía una posibilidad de pasar esos proyectos allá directamente. Y están con toda la fe, con toda la buena voluntad en ayudarnos. Hay un último desarrollo en este proceso. La doctora Personera ha enviado una comunicación a la administración, especialmente dirigida al señor alcalde, en que en realidad le pone, le manifiesta la orden de que tumben los árboles, se abra todo, porque no hay un convenio formal entre la fundación y la administración. Los convenios le pasaron a la administración, pero el señor alcalde no los firmó. Más sin embargo, esto no quiere decir que no son válidos. Y hay argumentos para eso. La total trayectoria de lo que se ha hecho desde el comienzo hasta el final. No entiendo todas las partes legales. Aquí está mi querido amigo Merchan. Y está mi querido amigo aquí, que le van a presentar algunas ideas para explorarlas, a ver qué se puede hacer. Entonces, por favor, cuando lleguemos al momento de discutir, si ustedes tienen algunas ideas, algunos conceptos, háganlo saber. Yo estoy presentando la temática, estoy presentando el problema. Entonces ellos tampoco pueden ejecutar. Estamos maniatados, están maniatados, nosotros estamos maniatados. ¿Qué se puede hacer? No sé qué tanta información tenga. Y nosotros estamos operando es no con base a ese documento, de esa petición que hace la personera al señor alcalde, estamos haciéndolo con base de una motivación, un gesto de buena voluntad, que tenemos que hacer algo. Esto no se puede quedar aquí así y no lo vamos a dejar así, pero tenemos que hacer algo. No estamos operando en esa orden porque a nosotros no nos dieron la orden tampoco, no nos dieron ni copia de eso, sino más tarde. Nos dieron la copia de lo que enviaba la señora personera al señor alcalde. Estamos operando por un principio de razón, de buena voluntad y legal. ¿Cómo pueden ustedes, cómo pueden César tomar los árboles, cómo pueden ejecutar la seguridad, que es lo importante en este caso por ahora, la seguridad de que no hay hidrantes, de que no hay rejillas para cubrir las cunetas y evitar una tragedia? Pues lógicamente que en este caso nosotros tenemos que pensar, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos pusimos a pensar, compartí con algunos miembros de la Junta, de la Fundación, y llegamos a la conclusión, nosotros podemos empezar a hacer algo. En primer lugar, lo que dijimos al arquitecto, aquí hay un representante de la firma que hizo el edificio, de que removieran los latones, el encerramiento, todo, para que entonces ustedes pudieran operar. Es un gesto de buena voluntad de la Fundación. Nosotros no tenemos que hacer eso porque la señora personera no lo dice. No he recibido ninguna notificación del señor alcalde y por lo tanto es un gesto de buena voluntad. Eso por un lado. Si se puede hacer la parte de la seguridad, podemos pensar en el segundo punto.
Una de las cosas que pide la doctora personera es que se debe traer o se debe mover la biblioteca aquí a este lugar. Este es el lugar de la biblioteca, precisamente. Y nos pusimos a pensar y dijimos, no porque hay una orden, porque a nosotros no nos la han dado. Mas, sin embargo, tiene sentido en que esa biblioteca se venga para acá. ¿Por qué? Porque no queremos perder lo que ya hay ahí y poder perder el resto, porque no. Nosotros no perdemos, sus hijos, sus niños, sus jóvenes son los que pierden. Con ese razonamiento dijimos, vamos a hacer otro gesto de buena voluntad. Vamos a mover la biblioteca, pero también tenemos algunas partes de responsabilidad y entre eso está la administración. La administración nos ha dicho claramente varias veces que existe todavía por un presupuesto de 70 millones, se le ofreció para poder comprar algunas cosas nuevas para esta biblioteca, porque en realidad el mobiliario que existe allá no puede recibir tecnología de punta. El señor alcalde manifestó luego que no hay dinero, que todo quedó en claro. Mas, sin embargo, nosotros recibimos varias veces la oferta de que se pueden utilizar los 30 millones para empezar a hacer eso. Si tenemos la seguridad hecha, si esos 70 millones pueden ayudar, aunque sea en parte, para poder empezar acá, mañana le ayudamos a mover los libros. Pero esas son las condiciones que existen. Esa es la temática que existe acá. De que ellos puedan operar, de que nosotros podemos operar. Aquí no tenemos intereses creados, no tenemos intereses personales. Esto hay que buscarle la solución, hay que trabajar juntos. Si hay oposición, hay que entenderla. Si hay problemas que tienen crisis, hay que solucionarlos. En eso estamos. Por favor, hágame de saber a la administración que nosotros estamos totalmente. Aquí no hay administración, aquí no hay fundación. Aquí estamos todos metidos en eso. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero también tenemos unas responsabilidades, como les digo. Si ellos en realidad ponen los 30 millones que ofrecieron, empezamos y movemos la biblioteca para no perder lo que haya que perder. Voy a hacer un paréntesis aquí más tarde, a ver si usted nos puede ayudar a iluminar un poquito acerca de las razones por las cuales hay que mover esa biblioteca inmediatamente, ¿ok? No sé si tú sepas, y cuando lleguemos a ese punto entonces lo hacemos. Eso en general es la situación. No certificado de libertad y tradición, la Fundación no puede accionar. No certificado de libertad y tradición, la Administración no puede funcionar. Pero hay razonamientos que se pueden llegar a las soluciones que buscamos. Eso es lo que estamos haciendo hoy, y yo, esta puede ser, como dijo Benidorm, quizás la última reunión que yo pueda tener. Y aquí en adelante es muy difícil para mí volver. Mi prioridad es mi salud. Sin salud yo no puedo hacer nada. Este viaje ha sido un calvario completo. No puedo peligrar en eso, ni tampoco puedo dejar esto en el aire. Hay otros puntos de consideración, por ejemplo, que está en la agenda, que lo vamos a considerar. Les pido el favor de que no solamente entiendan lo que está pasando, sino entiendan las soluciones y la buena voluntad de parte de todo el mundo para solucionar esto. Con esto termino este punto y seguimos adelante y vamos a cambiar ideas, porque ustedes están representando a la comunidad hasta cierto punto. Gracias, muy amable. Requisitos para la entrega del edificio a cargo del doctor William Javier Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes. Infortunadamente, en la reunión de hace 20 días no pude venir. Estaba algo enfermo, todavía continúo así, pero vine hoy a acompañarles. Como el doctor lo resumió ahora, pues producto de la reunión que se dio hace 20 días aproximadamente, se generó un documento de la personería a la alcaldía, de la cual a nosotros también nos entregaron una copia. Entonces, la generación de comentarios que no vienen a caso traerlos acá, donde básicamente se estaba tratando de dar a entender que ni el donante ni la fundación teníamos la intención de hacer la entrega de la infraestructura, cuando realmente eso no ha sido.
El objetivo del doctor Antonio cuando hizo la donación y que nos colocamos haciendo un breve resumen, se ha cumplido absolutamente con todos los requisitos, con todo lo que nos han exigido para poder hacer la donación. Inicialmente se iba a hacer a título personal, no se pudo por varias circunstancias, entonces se creó la fundación. La fundación se creó para poder llevar a cabo la ejecución de la obra. Nosotros siempre hemos tenido el mejor ánimo de colaborar con la administración. Se han hecho alguna serie de reuniones donde hemos estado con el señor alcalde, en algunas ocasiones hemos estado con alguna parte del consejo y siempre se ha dejado en claro cuál fue el objetivo de esta construcción. Llevamos más o menos 3 años y medio tratando de cumplir los requisitos desde la administración de Germán Avilio a la administración actual, donde se han dado una serie de reuniones, se ha cumplido absolutamente con todo, pero infortunadamente, como el doctor lo dijo, no hemos podido hacer entrega por un solo documento que está pendiente. ¿Y ese documento cuál es? El certificado de tradición. El doctor, yo me reuní con el doctor hace más o menos 6 meses para elaborar el borrador de la escritura. Lo primero que me preguntó es, ¿el certificado de tradición? No lo tenemos. Te digo, sin eso no podemos hacer la escritura de donación, que es con la cual quedaría protocolizado la entrega de la infraestructura de la fundación a la alcaldía, a la administración. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento como fundación tenemos una donación y tenemos un bien, pero resulta que debemos sacarlo de ahí de la fundación, porque el dinero que se donó no fue para la fundación, fue para construir el edificio que a su vez debía traspasarse a la administración. Entonces, como fundación también tenemos un inconveniente ahorita, y es que tenemos un patrimonio irreal. ¿Por qué? Porque tenemos un edificio construido, tenemos una deuda con la constructora, pero no podemos terminar porque en el momento que nosotros hagamos la recepción de este bien, inmediatamente hacemos el traspaso a la administración, pero para que eso se dé necesitamos el certificado de tradición. Es lo único que nos tiene amarrados en este momento. Antes de quitar el cerramiento, en las diferentes reuniones que tuvimos, nosotros siempre nos preocupamos por el tema de la seguridad y el evitar esos inconvenientes. Si bien es cierto que el edificio lo construyó la fundación, el andén es un espacio público, las cunetas son espacio público, no tenían acceso la administración para poder ejecutar el tema de lo que se ha pedido, que son las rejillas y los hidrantes. Ya hoy ese inconveniente está solucionado, se quitó ese cerramiento justamente para que puedan llevar a cabo el tema. Al estar eso como en un bien público, pues pueden perfectamente hacer la ejecución, pueden invertirle lo de las rejillas y no van a tener ningún problema. Pero si hacen una inversión acá, donde el bien no es público, como lo dieron a entender en el comunicado de que este era un bien público, el bien en este momento no es público porque se construyó con bienes, con recursos de un particular. ¿Qué es cierto? Que en el SECOP no existe ningún contrato, que fue donde miraron, pero es que en el SECOP se registran los contratos o los convenios donde interviene capital público. La administración no ha invertido aquí en esto, pues obviamente nunca van a encontrar ni va a existir en el SECOP ningún contrato, ningún registro. Entonces, nosotros lo que queremos manifestar, y está la buena intención del doctor, de la fundación, es esto ya es una realidad. Queremos que empiece a funcionar, pero para que empiece a funcionar necesitamos poderles hacer entrega formal, oficial del bien, y para eso solo necesitamos un documento, que es el certificado de tradición de acá. Se hizo la averiguación en la Oficina de Instrumentos Públicos en Bucaramanga, nos dijeron que lo pueden llevar a cabo en Málaga. Es decir, en este momento dependemos de ese documento. El doctor lo dijo muy bien, en el momento en que ese certificado esté, inmediatamente se hace la entrega. Como nos manifestaron que tienen la urgencia, y ahí ya entra César a comentarnos,
tienen la urgencia del traslado de la biblioteca. Listo. Independiente de cualquier otra situación, hoy les informamos que se va a adecuar, ya se habló con la constructora, para poder hacer una entrega parcial, o sea, permitir el acceso y que lo trasladen sin que eso implique una entrega de la infraestructura, para que puedan traer la biblioteca. Entonces, se va a dar el acceso para que lo entreguen, se va a dar el acceso a la parte de la batería de baños, porque obviamente si está aquí la biblioteca y no hay un servicio de baños, pues estaríamos incompletos. Entonces, se va a adecuar esto, ¿para qué? Para que puedan hacer el traslado. Ya ahorita nos informarán o nos comentarán cuál es el inconveniente que hay respecto de esa biblioteca. Entonces, eso es lo que queríamos comentarles. Nosotros hemos cumplido absolutamente con todo. Hemos tratado de hacer, y más que tratado lo hemos hecho, de hacer todo bajo la legalidad, bajo las normas. Se solicitó el certificado, se solicitó la licencia de construcción, se hizo absolutamente todo para poder llevar a cabo esto. Hoy ya está, estamos enredados en un documento que hace falta, no es más. Entonces, hoy les informamos eso, el ánimo, el interés de la fundación, el interés del donante, no es otro que aquí empiece a funcionar el tema de la cultura, que empiece a funcionar absolutamente todo. Esto tiene una serie de dependencias que ya algunos de ustedes las conocen. Mañana va a estar abierto acá de 9 a 4 de la tarde para que todo el público venga y tenga conocimiento, pueda recorrer las diferentes dependencias que hay. Pero, ¿qué ocurre? Nada hacemos con que esté la infraestructura si no está la dotación. Y obviamente, para poder hacer la dotación, el municipio pues tendría que tener la titularidad de este bien. El doctor hizo un resumen de las gestiones que se han hecho en el Ministerio de Cultura. En una ocasión fue Wilton, en otra ocasión fue el doctor, en otra ocasión fuimos los dos, en otra ocasión fue Wilton el doctor. Hemos estado haciendo todo el trámite, las averiguaciones, y lo único que falta, porque como fundación no podemos presentar ningún proyecto. Inicialmente lo presentamos a Mincultura y a Posconflicto, pero no lo devolvieron porque el único que debe presentar ese proyecto es la administración. Pero igualmente debe tener el certificado de propiedad de esto, o sea, el certificado de tradición donde demuestren que este predio es de ellos. Y obviamente la información o la donación, la entrega formal, porque hay recursos, Mincultura tiene recursos para infraestructura, pero en este momento no aplicaría porque la infraestructura está. Sin embargo, a pesar que lo que existe para infraestructura, nos informaron, hay unos recursos que sobraron de unos proyectos que no se ejecutaron. Que la administración presente el proyecto y nosotros aquí les colaboramos. Se hizo por parte del doctor y un equipo de trabajo toda la averiguación, la información se les entregó ya de qué es lo que se necesita técnicamente. Es simplemente llenen el formato, fírmenlo y radíquenlo. Pero no lo pueden hacer mientras no tengan el certificado de tradición. Es decir, estamos amarrados a un documento. Entonces, eso es básicamente el tema. O sea, que quede la claridad que no se entrega porque no se quiere. Simplemente lo que estamos evitando es problemas a la administración, problemas a la fundación, y que esto realmente empiece a funcionar. Es decir, el doctor lo dijo muy bien, nos entregan el certificado de tradición. El doctor ya nos ha colaborado, hay una parte del borrador de la escritura ya prácticamente listo. Por cuestiones de incompatibilidad, obviamente, esa escritura no se puede correr en la notaría del doctor, pero se tiene en hacer el borrador para hacer la entrega, es decir, todo está listo. Dependemos de eso. Entonces, eso era lo que les quería comentar a ustedes en cuanto a la parte de entrega y el por qué no se ha podido hacer, porque lo que buscamos es simplemente que no haya ningún inconveniente para ninguna de las partes. Ese es el tema. Entonces, sí me gustaría que, ya que estamos tocando ese punto, no sé si aquí o más adelante. Por favor, yo lo hago. Aquí. Espera que un paréntesis. Sí. Hace unos años, todos los municipios hicieron un proceso que fue un sanamiento contable. Milán fue uno de los que hizo el sanamiento contable y eso lo realizó, lo ayudó a realizar mucho Pérez.
Entonces, dentro de ese saneamiento contable, debe haber el certificado de derecho de libertad. Tiene saneamiento contable para todas las personas. Entonces, abre muchos peces para que él le diga cuál fue la estructura que se hizo el saneamiento de esta escuela, porque una debía figurar como escuela anexa. Sí. Como escuela anexa. Y ahí de pronto tenemos el certificado de derecho de libertad. Su jefe ha estado trabajando con nosotros, todo eso de hecho que me ayudó y me venía acercando para que con buscar todos los documentos para poder legalizar la normalidad de derecho de cambiar acá. Él ya lleva bastante adelantado el proyecto, ha estado en registro de documentos públicos buscando, ya creo que el pueblo matriz, que es el pueblo inicial donde dividieron toda la manzana, que es el principal, ya lo tenemos conseguido y están trabajando sacando, o sea, requieren todas las fichas de todos los pueblos, pero ya requieren uno de los pueblos de Puerto Rico de la Lote que figuraban acá. Creo que hay uno que es un lote que llegaba a San Juan, pues era una otra estructura que hicieron al instituto, que era la mesa, y hay otro que lo conocimos. Pero en vez de estar trabajando en ese tema, la verdad es que eso es lento, porque nosotros no podemos, por lo mucho no puede llegar a nosotros mismos para allá. Hay que tener ese tipo de programas de análisis. ¿Cuánto crees? Perdón. ¿Cuánto crees que se puede demostrar, se puede demorar el proceso? Yo hablé con la oficina de registro en Bucaramanga, y hablé con la directora allá. Ah, ella me remitió aquí al doctor Manrique, quien Málaga. Me dijeron, lo único que tenemos es que la administración, la alcaldía, gestione eso lo más pronto, porque ellos pueden expedir ese certificado. Quizá no tenemos que esperar nosotros años. Pero es un beneficio. Si no tenemos el certificado al mismo tiempo, debemos aprovechar ese tiempo para poder arreglar las otras. Porque no podemos traer ningún niño, ni empleado, ni nada a un elefante blanco que no tiene ningún mobiliario. ¿Para qué los traemos? Esto tiene que estar dotado para que se pueda prestar el servicio a los que van a participar en este instituto. Por ahora, tenemos que comprometernos y llegar a buscar el asunto de la biblioteca. Pero el resto, como lo dijo aquí mi querido Javier, tendrá que permanecer cerrado, porque si no hay mobiliario no se puede traer a nadie. ¿Hacer qué? Que hacen para estar haciendo los que lo quieren hacer. Ah, pero voy a decir y va a hacer lo que es en sus cabellos.
Bueno, a ustedes les pertenece la, tienen la responsabilidad de la seguridad tanto externa como interna. Ojalá que no se echen atrás con la propuesta que nos han dado del presupuesto, sí, no, para empezar a quedar cerrado. ¿El presupuesto de la votación sí es un presupuesto? No, después, yo lo sé, lo entiendo. No estoy pidiendo. No estoy pidiendo. No. Estás perfectamente en lo correcto, porque nosotros no estamos pidiéndote a ti que vaya a hablar de presupuesto ni nada, sino que estamos haciendo referencia a eso, que si vamos a mover la biblioteca, hay que la oferta que nos hizo el señor alcalde, que se mantenga con él. Ahora lo otro que estamos haciendo es poder trabajar con la firma de los Barajas, a ver si podemos dar acceso también a los servicios sanitarios. Usted no tiene servicios sanitarios allá ahorita. Exacto. Yo no voy a exponer a un grupo de niños que vengan acá y no tengan a dónde ir al baño. Eso de ir aquí nomás al palito este aquí no se puede. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo en tal forma que tengan acceso a eso también. Profe, yo diría que aquí ya queda claro un tema, y es que la urgencia que tienen no es trasladar la biblioteca para acá. La urgencia que ustedes tienen y lo que están pidiendo hoy es que se les permite el acceso para que instalen todo lo que es la parte tecnológica para que funcione acá, me imagino, la consulta a través de la biblioteca, las universidades y todo. ¿Por qué? Porque si eso es así, no tendríamos nosotros la necesidad de hacer lo que estamos haciendo, de adecuar para que tengan el acceso a los baños, porque no van a hacer el traslado de la biblioteca física. No es lo prioritario. Bueno, entonces eso quiere decir, porque es que mire, aquí podríamos resumir en dos cosas fáciles. Si lo que necesitan es el acceso para instalarlo en la parte digital, lo de las MinTIC, yo creo que eso no tiene ningún inconveniente. Mientras tanto, como bien lo decía el doctor, si ya existe, si hubo un saneamiento, si ese saneamiento se hizo como se tenía que hacer, pues existe el certificado de tradición. Es decir, entregan el certificado, se entregan este, mientras tanto ustedes también van trabajando en el tema de lo que necesitan para que no se pierda el punto de digital, y no tendríamos que ponernos a hacer ninguna adecuación. Ustedes se están comprometiendo hoy a través de la oficina de planeación a la ubicación de las rejas y los hidrantes, que ha sido una parte de la que nosotros hemos estado preocupados, porque eso es una gran responsabilidad, poner esto a funcionar con ese posible, o sea, porque puede existir. Entonces, eso es, pero entonces hoy nos queda claro, y estoy seguro que de parte del doctor y de la fundación no existe ningún problema, simplemente es hacer la autorización para ejecutar esos trabajos sin que haya ningún complique. Mientras va pasando eso, ustedes tienen el certificado de tradición. De una vez se hace entrega, ya cuando pase la biblioteca para acá, ya está eso, y adicionalmente han instalado ustedes las cámaras que se iban a instalar, que nosotros dijimos, no las instalen todavía. ¿Por qué? Porque es que si no está el mobiliario, pues usted no puede ubicar bien, ¿cómo va a ubicar usted ángulos y qué va a proteger? No tiene. Entonces, para mí, me queda claro eso, no sé el doctor, entendido, pero pienso que documento que le mandó al señor. Ahí ya está claro, no tenemos que hacer ninguna adecuación porque no se va a hacer el traslado, que no es lo prioritario. No, entonces, es decir, alterno de que se haga la instalación de lo del digital, ustedes consiguen el certificado de tradición, terminan ese pedazo y se hace la entrega de la infraestructura. Y con eso ustedes de una vez hacen esto. Ahora, dejamos claro aquí un punto, y es que siempre se ha pedido de que la infraestructura se entregaría cuando tuviese la dotación, pero ya hoy hay otro ánimo. Se entrega la infraestructura, responsabilidad de la administración de la
dotación, y justamente por eso hoy estamos acá convocados y están ustedes como representantes de todos, de que estén pendientes que realmente se haga lo que se ha pedido y lo que se ha comprometido, porque es que pues nosotros infortunadamente no estamos acá de tiempo completo para poder esto, pero hoy la tecnología nos permite una reunión no presencial y la podemos hacer sin ningún complique. Gracias, Hermín. Gracias, señor. Yo espero que ustedes vean eso como un gesto de responsabilidad nuestra, porque tenemos que terminar esto, pero no como una obligación que nosotros tenemos que hacer eso. Eso es la incumbencia de la administración, los que tienen que presentar eso allá. Nosotros les estamos ayudando con toda la información, ustedes la tienen ahí. Lo que necesitamos es que ustedes pongan ese documento junto, que lo firme el señor alcalde y el que esté encargado de la cultura que en la administración, que lo lleven allá. Hasta ahí llegamos nosotros, porque hemos hecho todo lo que necesita es ponerle los formularios, firmarlo y llevarlo. Bueno, ahora, perdón. La otra cosa que quisiera que era aquí, yo creo que ya en este punto podemos hacer un paréntesis breve, es que usted ya tiene la información necesaria de dónde está la temática del problema, qué se ha hecho, dónde estamos y qué necesitamos por hacer. ¿Algún comentario, alguna idea, cualquier cosa? Nosotros no se beneficia aquí, los que estamos en la mesa, se beneficia la comunidad. Si hay un comentario en pro o en contra, como sea, yo espero que tiene la palabra. Yo quiero hacer un comentario más para César en el tema de que tengan en cuenta en el proyecto, porque en el Ministerio de Cultura nos dijeron el secretario de Cultura del municipio. No sé si el municipio cuente con secretario de Cultura. No, correcto. ¿Para qué? Para que se aseguren y que después, por falta de cumplimiento de ese requisito, no vayan a volver otra vez el proyecto. Es decir, allá fueron muy claros, el secretario de Cultura del municipio, nosotros sabemos, o por lo menos es la idea que yo tengo, que no hay secretario de Cultura. Entonces, ¿cómo se puede obviar o cómo se puede reemplazar esa parte para que no vayan a tener allá ese problema y después le rechacen y otro tiempo ahí? Okay. Nuevamente, nuestra pregunta es si tienen alguna sugerencia, algún comentario, lo que sea, bienvenidos. Buenas tardes. Saludar muy especialmente al doctor Antonio, darle los agradecimientos en nombre de los mirandinos por ese gran corazón, por ese gran gesto de dotar al municipio de esta infraestructura. Pero me queda un interrogante, y es que quien concedió un proyecto, pues es usted como donante. Y entonces sí sería muy bueno que al momento de entregar la infraestructura, la idea del centro cultural quede plasmado como una especie de reglamento de uso, para que esto en el tiempo permanezca cumpliendo con los objetivos para los cuales fue construido, y que no en unos años lo vayamos a ver cumpliendo otros objetivos que no son los planteados y los concedidos por quien donó, porque en el tema de la donación, quien dona es el que pone las condiciones de cómo se deben manejar las cosas. Gracias, y gracias por la palabra de ánimo. En eso estamos precisamente con el doctor notario, hermano Mar, estudiando unos puntos que legalmente puedan incluirse dentro de la escritura. Perfecto. ¿No? Que las funciones no se cambien, que las dependencias no se cambien, que los objetivos no se cambien, y que cualquier incumplimiento en ese factor, entonces tendremos que resolver alguna o colocar alguna cláusula que resuelva ese impasse. Esto se entrega con objetivos específicos, se entrega con funcionamientos y procesos específicos.
Entonces, eso está precisamente, estamos en virtud de entregarle esos puntos aquí al doctor notario, que los considere, que mire, los analizamos, y si legalmente se pueden incluir dentro de la escritura. Mucho gusto, gracias por la observación, muy buena. John, usted en su experiencia también de legal, asuntos legales, ¿cómo ve el asunto? ¿Hay alguna cosa que pueda sugerir? Pues creo que parece una buena idea. Gracias. Hay dos cosas ahí. Lo que acaba de decir el doctor notario y lo que acaba de decir es muy cierto. Necesitamos también, para poder lograr eso, la información, porque es transparente en esa comunicación de que falta información para dar un dictum, un dictamen sobre lo que hay que hacer acá. No existe la información de parte de la oficina y por lo tanto me parece que no queremos entrar en un problema de tipo legal con eso. Pues le faltó la información de lo que se ha hecho, lo que ha traspasado entre los 2 o 3 años que llevamos, y por esa razón queremos evitar cualquier situación legal. Por el otro lado, y esto sí es para todo el mundo, y nuestro gran emisario, yo no sé cómo lo llamamos a usted, si emisario diplomático, plenipotenciario, es que hemos tenido un lapso bastante grande, un vacío bastante grande en la comunicación entre la Fundación y la Administración. Los únicos que nos han respondido en los 3 años ha sido la oficina de usted y el Consejo Municipal. Todos los otros, los convenios que le pasó a la Administración, que ha debido responder la oficina del alcalde, todas las comunicaciones que se han pasado, no he recibido un solo comunicado, ni mucho menos una firma. Entonces yo espero que nuestra comunicación se mejore, ahora cuando ya estamos llegando a un punto álgido de la entrega de esto, que espero que el señor alcalde reconsidere y que por favor nos dé respuesta a todas estas decisiones, a todas estas inquietudes, a todas estas preguntas. Porque no podemos seguir ahí. Y yo absolutamente veo la necesidad de tener una mejor comunicación, una gran responsabilidad de parte de la alcaldía y que se nos responda a lo que se estaba presentando, porque ya estamos con un catapacio así de grande y no tenemos respuestas. Yo no quiero hablar así, porque no quiero hablar en ausencia precisamente del burgomaestre. No lo tomen que porque el señor Berman no está acá, que yo voy a decir esta cosa. Yo se lo pudiera decir en la misma tono, en la misma forma que lo estoy diciendo a todos ustedes. Necesitamos mejor comunicación y necesitamos más responsabilidad y más comprometimiento de parte de ellos. Yo creo que hasta el momento vamos en un punto muy positivo y yo creo que estamos resolviendo la situación. Iván. Para hacer la carta a la señora, es muy prioritario que ya pueda haber una investigación. La persona no puede haber una investigación si no se le dan las explicaciones del caso. Entonces la administración tiene que completar con todos los departamentos. A ella se le mandó últimamente precisamente. Se le mandó un documento. Es la administración la que debe hacerlo. Lo que tiene que hacerlo, pero esto también es pertinente a esto. Se le mandó la última comunicación que le envió al señor alcalde directamente a la alcaldía,
y se le mandó copia para que tenga quizá más información en las futuras transacciones que tengan entre las dos oficinas. En unas palabras, estamos ayudando a que entienda que hay más de lo que se ve, de lo que se dice. Carlos, ¿quería terminar la intervención? Sí. Pues decirles que, si bien es cierto que el camino para conseguir la dotación en primera instancia está en el municipio, que tengo entendido que no tiene recursos, que hay alguna posibilidad en el ministerio, pero también hay que avisorar el escenario internacional, donde es posible, y con el doctor Antonio tenemos que hablar, porque allá afuera hay buenas posibilidades de conseguir los recursos para obras tan importantes como esta. Yo en este momento soy el representante legal de una fundación que está a nivel internacional y he sido postulado para, con otros compañeros, ser los responsables de la bajada de una serie de recursos de la banca mundial, no de bancos, sino de bancos. Y entonces ahí, teniendo un proyecto bien formulado, pues comienza el camino de la búsqueda de lo que necesitamos. Entonces ahí dejo eso a disposición y estoy con todo el interés de ayudar para consolidar esa magna obra. Gracias. Cualquier ayuda es bienvenida. Es una cosa que tal. Para información también, es una cosa que ya se ha considerado, se ha discutido con algunos miembros de la fundación, el hecho de que yo, 52 años en Estados Unidos, mi vida, mis éxitos y mis caídas están en Estados Unidos prácticamente. Tengo una buena reputación en mis éxitos como conferenciante, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Hay unas buenas colecciones. Y yo creo que si nos dan 10 dólares, lo multiplicamos por 3 y lo podemos poner acá a funcionar. Es una observación muy buena. Ten en cuenta que vamos a estar en contacto y la experiencia que usted tiene en eso. Falta decir lo siguiente. Lógicamente que si tenemos algunos auxilios de Uncle Sam o de cualquier... Yo estuve en el mundo... En el mundo de la administración y de las multinacionales por 18 años, siendo profesor de la universidad. Eso me creó una conexión que tengo. Tengo un hijo, es un dato personal para también ayudar a responder a la pregunta. Yo tengo un hijo que actualmente entró en el mundo corporativo con una de las firmas más grandes que existe en Estados Unidos, que es Home Depot, y él es en Atlanta. Atlanta es el cerebro, es la columna, es el corazón del capitalismo mundial. Ahí está todo, ahí están todas las corporaciones del mundo, están representadas. Entonces, en mi ausencia, yo tengo que ser real. El día que no pueda funcionar, voy a traer a mi hijo, Dios nos da mi presencia, que vea esto, que lo conozca, que se empape, y si es la voluntad de él seguir en esa forma, esa sería mi extensión, de que él pueda gestionar y gerenciar quizá una oficina que podamos meter ahí en Atlanta bajo la dirección de él y utilizar las colecciones que él tiene y las que yo tengo. Gracias, eso se está haciendo allá, pero eso no se va a salir todo de allá. El padre Parmenio sabe también cómo se hacen los trámites con entidades extranjeras y las dificultades que a veces se presentan, pero también hay un buen futuro en eso. Pero hay que acordarles a ustedes. Esto se les entrega, pero eso hay que hacerlo vivir. Miren ustedes las materias que tienen ahí. Miren las materias, no me voy a poner. Hoy nos pusimos a analizar una cosa pequeñísima. El embellecimiento de este municipio está ya ayudando con este edificio, el santuario, el seminario, todo eso. ¿Por qué hay unas materias hermosas, lindas, floridas, grandes? ¿Por qué esos vecinos? ¿Por qué tenemos aquí una materia que ya están muertas? Que da, inclusive, da pesar verlas. ¿Por qué? Porque ese vecino no ha tenido la oportunidad de sacar una lista de muchas. Tenemos que tener espíritu cívico. Se llama espíritu cívico. Estilo de responsabilidad comunitaria. Es un acto bobo, pendejo, hablando así a los mirandinos.
Pero es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Salgan y miren. Es un microcosmo, es una miniatura de ejemplo de lo que nos están dando y lo que se puede hacer. Gracias a mí, seguiremos con esto. Vamos a ver si ya vamos a terminar esto pronto. No se me aflojen, como dicen, no se me duermen. Querida audiencia de Argoma Televisión, tenemos el gusto de presentarles nuevamente al doctor Antonio María Herrera Oviedo, de la Fundación AMO en San José de Miranda. Hoy, un día muy especial para esta fundación porque hemos realizado una gran asamblea, una gran reunión, donde se han expuesto cantidades de puntos para la fundación. Algunos, como la posible creación de la Junta Directiva, que no fue posible hacerla hoy por cuestiones legales, pero en otro momentico lo vamos a hacer. Doctor Antonio María, bienvenido a Arcoma Televisión nuevamente. Usted sabe que esta es su casa, aquí tiene todo el espacio para que usted divulgue esos proyectos tan bonitos que usted le ha querido regalar a San José de Miranda. Bienvenido, doctor Antonio. Muchísimas gracias, Zenón, y muy agradecido a Arcoma Televisión, a todos los integrantes de la familia de esta televisora. Muy agradecido por todo, no solamente hoy, sino también todos los otros episodios que nos han tenido la gentileza de colocarlos en el aire para que la provincia, no solamente San José de Miranda, sino que la provincia de Castro Rovira se entere de lo que está pasando en este querido pueblito. Muchísimas gracias a todos. Doctor Antonio Herrera, ¿cómo va el proyecto? ¿Ya lo finalizó? ¿O qué está pasando? ¿Cuándo será la entrega? Bueno, la entrega depende de una serie de requisitos legales que tenemos que cumplir, tanto la administración de Miranda como nosotros, representantes de la Fundación Antonio María Herrera Oviedo, con las siglas de AMO. Una vez que se cumplan esos requisitos, tan pronto se cumplan, podemos inmediatamente decir, firmar los papeles, las escrituras y los otros documentos legales para hacerle la transferencia al municipio. Y lógicamente que de mi parte y de parte de la Fundación queremos entregar esto lo más pronto posible. Nosotros no tenemos ni intereses personales ni de instituciones privadas. Nosotros estamos haciendo un bienestar para lo que nos motiva: los niños, los jóvenes, la comunidad. Eso es lo que a mí me mueve y sobre todo que vamos a tener una institución para muchas generaciones y, como digo, el motivo son los niños y las futuras generaciones. Doctor, ¿cómo ha sido la respuesta de los ciudadanos de San José de Miranda para este proyecto? Bueno, en materia de administración, en materia de entidades gubernamentales, hemos tenido algunas inconveniencias, más que todo de tipo legal y sobre todo de comunicación, más sin embargo hemos podido salvar esos obstáculos y hemos podido llegar al punto de convergencia en que ya la obra, como se puede ver, está terminada en primer lugar. En segundo lugar, hemos tenido un gran apoyo de la comunidad, la mayor parte de la comunidad muy positiva en materia de una palabra de ánimo, una palabra de cariño, una palabra de agradecimiento. Todo eso nos ayuda. Y en realidad ha sido una forma bien mixta de la reacción que hemos tenido. Yo nunca tuve o en realidad pensé en que para hacerle una donación a una comunidad como esta tuviéramos que saltar tantas barreras, pero eso es secundario, a eso no es lo que venimos a saltar barreras. Eso se presentan en cualquier proyecto, en cualquier lugar, cuando se hace un proyecto de estos, esas dificultades se presentan. Gracias a Dios hemos tenido apoyo también al mismo tiempo en otros aspectos. Por ejemplo, el Consejo Municipal nos ha presentado una gran ayuda, la Oficina de Planeación nos ha presentado buena ayuda y lógicamente que el pueblo, ¿no?, la comunidad. Hay un espíritu voluntario increíble en San José de Miranda, a pesar de las dificultades que estamos pasando de tipo político. Yo me hice la propuesta personalmente de que para crear una institución de estas,
de un carácter absolutamente apolítico y sin lugar de lucro o sin ánimo de lucro, teníamos que entrar a hacer una donación personal, y es lo que yo estoy haciendo, para evitar las situaciones políticas que desafortunadamente estamos viviendo, no solamente en Miranda, pero estamos viviendo en cualquier ciudad, municipio del territorio colombiano. Esto no es una excepción. Más sin embargo, seguimos adelante, ya tenemos la primera parte, ahora nos falta la dotación, que es la responsabilidad de la administración municipal, a la cual hemos presentado toda la información necesaria para que ellos se ejecuten ante el Ministerio de Cultura y ante la Oficina de Postconflicto, porque esto es un territorio que me dijeron y me mostraron documentación de que esto está dentro del marco de la beneficencia que está proclamando la Oficina de Postconflicto. Antonio, pero hemos visto, en realidad sí hemos visto un cambio, porque aquí había unas latas cubriendo el área del edificio y unos árboles que no dejaban ver el edificio. Hoy vemos cambiado este entorno, vemos que entra uno a San José Miranda y como que ve todo raro, porque se ve algo tan bonito que dice, ¿será Miranda o no será Miranda? Bueno, nuevamente han habido dificultades en poder empezar a dar esto a la luz de la comunidad y de todas las personas, los viajeros, las otras comunidades acá. Ha sido un poquito difícil, pero no imposible. Yo siempre he tenido la filosofía de que si se creó la palabra problema, se crea la palabra solución. Ese es el caso acá. En cuanto al futuro, que en realidad estamos planeando acá, queda ya en materia de responsabilidad de dotación, y esa dotación es la responsabilidad del municipio, de la administración municipal, porque nosotros como entidades privadas no podemos ejecutar eso, no podemos pedir la ayuda del Ministerio de Cultura o de la Oficina de Postconflicto. Eso tiene que hacerse a través de la administración. Ya se les presentó toda la información que ellos necesitan, lo único que tienen es colocarle los formularios, dar la firma y presentarlo en Bogotá. Bastante trabajo. Bastante trabajo y también la parte económica. Hay que financiar todo eso. No es solamente el costo de la infraestructura, pero también hay que financiar los costos que requiere una obra de esta magnitud, porque tenemos que presentar otros ángulos. Por ejemplo, el hecho de la documentación legal, eso se requiere también una posición económica, incluyendo inclusive mi vida. Venir acá, yo vengo de muy lejos, el corazón está acá, mi juventud, mi niñez, sobre todo mi niñez, que la pueden hablar estas calles de acá, me motivó a venir. Yo no quiero que haya otro Antonio caminando descalzo por estas veredas, trayendo leña a vender aquí en este municipio. Yo no quiero que otro niño tenga que hacer lo mismo que yo hice para poder sobrevivir. Y en realidad es algo que, por ejemplo, la comunidad en realidad no lo conoce, no lo saben, no saben mi trayectoria, y ojalá que haya la oportunidad de presentársela a la comunidad. ¿Quién es este Antonio Herrera? Eliodoro Cáceres escribió un artículo en referencia mía y lo tituló El niño leñador, porque eso era lo que yo hacía aquí para poder ir a la escuela. Y el futuro, Dios me protegió, Dios me animó, me llevó, me guió, y 52 años en Estados Unidos como catedrático en una de las grandes universidades allá, catedrático en muchas universidades europeas con muchos programas, Yugoslavia, Francia, Inglaterra, Alemania, España. Todos esos son recuerdos y experiencias que he vivido y que he tenido éxito, gracias a Dios, pero que afortunadamente nuestra comunidad no lo sabe. Y algún día tendremos la oportunidad de presentar eso también como un ejemplo. No necesitamos placa ni necesitamos demasiado alarde. Necesitamos es que mi vida sea un ejemplo para los niños, la juventud y para esta comunidad. Ahí sí necesito que ese valor se le dé a lo que hemos podido, gracias a Dios, obtener. Qué cuestiones, ¿no? Yo sí desearía que hubiera otros niños leñadores descalzos como usted, que hicieran lo que usted ha hecho, no solamente en San José de Miranda, sino en Málaga, en todos estos pueblos vecinos que están tan lejos de la civilización prácticamente. Este centro cultural realmente es un ejemplo y va a ser a beneficio de toda la provincia. Ya lo hemos hablado, va a ser para toda la provincia, y de paso invitamos a todos los alcaldes
a todas las comunidades de la provincia para que vengan, lo visiten y entiendan que van a tener un espacio aquí en San José de Miranda con este centro cultural. ¿Cierto, don Antonio? Correcto, es la verdad, y nosotros no queremos tener ninguna influencia ni de política ni de nada para poder hacer terminar esta obra. Como lo dije anteriormente, mi interés son la juventud, los niños y la comunidad mirandina, y al mismo tiempo tenemos que resolver estos impases que se presentan, y al mismo tiempo tenemos que también hacerle entender a la comunidad y valorar esto y mantenerlo, y sobre todo no solamente de una administración, sino de las administraciones de venideras que tendrán esa responsabilidad. Don Antonio, muy agradecido por estas palabras, muy agradecido por la atención que usted le brinda a este canal. Bienvenido siempre será aquí a nuestra tierra, en Málaga, San José de Miranda, porque ya nos toca hacer de ambos lados. Entonces, qué bueno tener un espacio aquí en San José de Miranda para venir a traer los artistas, para venir a presentar cultura, para hacer tantas cosas que hay que hacer en la cultura, ¿sí? Pero no hay los espacios, desafortunadamente. Ahora sí vamos a tener uno, que Dios quiera que esto funcione como es su deseo y todos podamos tener ese momentico de venir aquí a disfrutar de este hermoso pueblo y a disfrutar todo lo que tiene y de todos los artistas de toda la provincia que van a venir. ¿Cierto, don Antonio? Cierto, la verdad, y muchísimas gracias porque ustedes nos han seguido la saga de este proyecto, y particularmente, personalmente, Zenón, mis agradecimientos personales en nombre de la Fundación y en nombre de toda esta cantidad de voluntarios mirandinos que nos han apoyado en una forma u otra. Nuestros sinceros agradecimientos también al canal Arcoma, que ha tenido la gentileza y la deferencia de seguirnos en este proyecto. Nosotros estamos supremamente agradecidos, sobre todo con este medio de comunicación, que ha tenido una diferencia increíble para nosotros y sobre todo en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias. Recuerda, Antonio, que usted nos nombró socios honorarios. Arcoma es un socio honorario y claro, ojalá que no nos abandonen y que sigan con nosotros, porque los honorarios no tienen, no es que porque sean honorarios no van a tener una forma vital, una participación vital en esto. Ustedes están haciendo un trabajo increíble, porque como nadie va a saber que esto existe, eso no va a ser un instituto municipal, un centro cultural municipal, esto va a ser dirigido a la provincia de García Rovira, al departamento de Santander, a la nación, y ojalá que algún día podamos decir, esto es un modelo de centro cultural internacional. Bien, don Antonio, gracias nuevamente por esta entrevista y que ha invitado para cuando ustedes tenga algo que contarnos, bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.